¿Estás bien? ¿Quieres un vaso con agua? No, deja. Deja, ya se me pasa. Yo me voy a hacer un mate. Ah, un mate sí te acepto. ¿Qué haces, che? Ordenando un toque. Esto parece Chernobyl. Pensé que te morías, momé. Tenés una tos terrible. Sí, ya sé. Debería dejar de fumar. Toma. Límpiate por lo menos. Ando un poco mal del estómago. Sí, pero eso es por todo lo que te metiste ayer. Un mate no te va a hacer mal. Debería parar un cacho, bajar un cambio. Después estoy arruinado y no sirvo para nada. ¿Te parece? Odio cuando me decís, ¿te parece? Porque no me estás diciendo nada. Por si no te diste cuenta, es una manera sutil de decirte que me parece cualquiera lo que decís. Momé, está bien que te rescates, pero cortar con todo me parece muy new age para mi gusto. ¿Qué, ahora te vas a poner a hacer yoga y te vas a hacer vegetariano? No digas pavadas. Mirá, es muy simple. ¿La pasaste bien anoche? Sí, la verdad es que la pasé bien. Calavera nochilla. No empecés con el refrán popular, te lo pido por favor. Que hoy es domingo. Che, no pude dormir una mierda. Este puto ascensor hace un ruido cada vez que sube y que baja. ¿Y ustedes? ¿Qué onda? ¿A qué hora se levantaron? Hace un ratito. Che, tengo un hambre. ¿Solo algo de anoche? Relleno nada más, de carne y del otro. Pero de los tacos no quedó nada. Si quieren puedo ir a comprar pan. Sí, dale. Que por lo que escabí anoche tengo una lija. Bueno, ya voy. Al final vino más gente de la que esperaba, y todos se portaron. Pensaba que nos íbamos a quedar cortos con la bebida. Sí, hasta sobró el shampoo. No me jodas. No me jodas. Está en la heladera. Y ya recorté un tubo de tinto de lavadero, enterito. Igual, después de la primera fiesta el grupo se fue diezmando. Es que también... Tiene una fiesta, cruzarse toda la ciudad y que no haya música. Sí, ahí se fueron unos cuantos. Sí, pero la segunda fiesta estuvo buena. ¿Vos estabas? En cualquiera. No, todo lo contrario. Estabas ahí alentando para que todos bailaran. ¿Después te pusiste a bailar con esa minita de pelito corto? Sí, ese grupete tenía toda la onda. ¿Y vos, Salame, que te traje ese bombón y le hiciste una? Ay, que estaba en otra. Pero el que iba anoche fue Copper. ¿En serio? ¿A quién se enganchó? ¿Estaba buena la niña? No sé, una de la segunda fiesta. Se terminaron yendo juntos. Ese tipo me parece rarísimo. ¿Por? A mí me cae re bien. Es un fenómeno. No sé. Es lo que tomó anoche. Es agresivo. ¿Cualquiera es más bueno? Mira, es un psicópico. No lo conozco mucho, pero las veces que traté con él... ¿Pero qué te dice? Dice hacer. Pero algo habrá pasado para que no te caiga tan bien. Buah, ya que estaba les cuento, pero que esto no está haciendo. Hombre, ¿te acordás de la noche esa que yo estaba ahí en la cubana con Salitre y después cayó Andrés? Bueno, esa noche también estaba Popper. Yo estaba más borracha que una cubanita como el salami ese de Salitre que te daba con ¿Pero qué tiene que ver Popper con todo para, eso? ¡Para! ¡Déjame hablar! Bueno, en un momento, yo estuve hablando bastante con Popper esa noche. Me re hizo el aguante el tipo. En un momento... Me fui de boca. ¿Qué dije?
Nada. Seguro se mandó una guasada de la suya. Y sí, guau, llegué a decir que a mí con que me agacharan bien un rato me conformaba. Es verdad. La cosa no quedó así. Después en la fiesta esa que hiciste en Navidad, el tipo estuvo persiguiéndome toda la noche y en un momento agarré y me dice: ¿sabés que no me puedo olvidar lo que me dijiste esa noche del bar? Dígame si no nos parece un psicótico. Para mí estuvo bien, grande, compa. Y sí, estuvo bien. Che, ¿quién corre a esta hora? Ay, ¿atendés? ¿Hola? No, no está. ¿Quién habla? ¿Alejandro? No, ¿querés que haberlo dicho? Bueno, listo. Chao. ¿Y a ustedes dos qué carajo le pasa? Era Copper, boluda. ¿Se llama Alejandro? Claro, tonta. Che, ¡me invocamos! Parece que tenemos poderes. De todas maneras, milagro no. ¿Traigo el tinto? ¿Por mí? Dale, tráelo. Ayer me mandó un mensaje Cali. ¿En serio? ¿Qué te dijo? ¿Cali? ¿Que después de lo que pasó no se hablaron más? No. Yo no la volví a llamar y ella menos. ¿Pero qué te puso en el mensaje? Y sí, feliz cumpleaños. ¿Pero te puso así? ¿Y sí? Sí. Es genial. Jamás escuché frase más resignada. Sí. Y sí. Sí. Sí, sí. Bueno, no la nombremos tanto a ver si llama o algo. ¿Se imaginan? No, por favor, hoy no estoy para sorpresa. Mome, copate y trae más dedito. ¿Pero qué te pensás que soy? ¿Tu mucamo, nena? Bueno, haya paz. Estamos todos en la misma, ¿no? Está bien, pasame la cubetera así la relleno. Odio cuando se pone mala onda. Entendelo. Es el bajón. Además, hoy es domingo. Me chupo un huevo. ¿Nos vendría de bien una rayita ahora? ¿Estás del culo? ¿Más después de todo lo que te metiste ayer? No sé, digo, para levantar. Además, en breve el tinto se acaba.
Se acabó. Mierda. Y todavía queda el champú. No me gusta el champán. Ay, ¿qué te haces? No me gusta. No puedo tomarlo. Una vuelta me agarré tal pedo con champán que no puedo ni olerlo. Bueno, pero bien que si no queda nada para escabiar, ¿a qué te lo tomas? Antes prefería salir a comprar más vino. ¿Irías? Sí, de una. Denme guita. Ah, no. Dejen. Esta vuelta va por mí. Si la hacemos bien. ¡Esa! Te pasaste, che. Y va, es domingo, de vez en cuando hay que romper el chanchito. Ah, no, yo este vino lo tomo sin hielo. A mí poneme. A mí no. ¿Y ahora por qué brindamos? Por el cumpleaños de Mome. Bueno, por mi cumpleaños y por Copper. Para, déjalo a Copper en paz, a ver si llama o toca el timbre o algo. Para eso brindemos por Cali. Por este domingo. Por este domingo. Por este domingo. Bueno, porque pide el corte. Para mí lo más gratificante es el té. Sí, pero a mí me sentí muy, muy bien. ¡Hola, Cecilio! ¡Es un bombón bien latino! ¡Hola, chiqui! ¿Qué haces así vestido? Nos estamos yendo al club. Vamos a jugar unos dobles con los padres de Pili. Ah. ¿Y Mommy? No sé, él está por ahí. Le agarró un ataque de orden y progreso. Chicos, ¿quieren vino? No, gracias, ya nos vamos. Los padres de Pino nos están esperando abajo, estamos con el auto. Bueno, como quieran. Pero es un Rodas, macho. Bueno, pero solo para probarlo. Che, no, ¿querés un vinito? No, no, gracias, no me gusta el vino. Como quieras. Ya está, mi amor. Bueno, nosotros ya nos vamos. Estaba bueno el vino, ¿eh? ¿Viste? ¿Qué te dije? ¡Tomate otro! Para meter el calor. Bueno. Bueno, ahora sí. Nos vemos. Chao. Che, chiqui. ¿Volvés? No sé, ¿por? No, nada, para saber. No sé. Chao. Vino. Che, ayer Fede estaba raro. ¿Se dieron cuenta? ¿Por qué lo decís?
No sé, casi ni bailó. Estaba como apagado. Y eso que él siempre está rebotando de acá para allá en las fiestas. Por algo será, ¿no? Che, Yuyu, ¿qué pasó con Fede? ¿Qué pasó con qué? No sé, ¿por qué se cortó? No pasó nada, eso fue lo que pasó. ¿Pero por qué no le decís lo que pasó? ¿Y vos qué te metés? Déjala, si no quiero hablar que no hable. Está todo bien. Preferiría no hablar. Déjala, es una tarada. No quiero hablar porque se hace la dolida. ¿Pero qué mierda hablas? ¿Qué sabes vos? Solo te digo que no te podés hacer la tonta porque vos muy bien sabías en la que te metías, ¿o no? Claro que sabía. Entonces, no te podés quejar. Pero si yo no me quejo, solo que no quiero hablar. Bueno, si no querés hablar, no hables, está todo bien. Miren, solo lo voy a decir una vez para que después no me sigan preguntando, nada más. ¿Decir qué? Decir qué pasó con Fede. Pero si yo ya sé lo que pasó con Fede. Pasó que vos te enganchaste y él no. Momé, déjale hablar, por favor. Chancha, te cuento a vos para que sepas. A ver, ¿cómo te lo explico? Estábamos en desigualdad de condiciones. ¿Qué? ¿Te enamoraste de Fede? No, no me enamoré, no sé. El tipo no me quería, qué sé yo. Pero si Fede sí te quería. No, no me quería. ¿Y vos? ¿Lo querías? Y... sí. ¿Queda más vino? Debe quedar un culito para cada uno, nada más. Che, ¿y vos seguís con tu chica? ¿Cómo era que se llamaba? Bube, Bubi... Buba, nena. No, nos tomamos un tiempo. Pero, ¿no era que tenías un pibe vos? ¿Y eso qué tiene que ver? Te pregunto. ¿Y qué pensás hacer? ¿Y hacer con qué? Con Bube. Buba, nena. No sé, nada. ¿Y la querés? Claro que la quiero. Yo sigo enamorado de Buba. Hace 6 años que estamos juntos. Además, tenemos un hijo. ¿Me entendés? Si la querés, ¿por qué no están juntos? No sé, a veces no se puede. Si no, con el amor solo no alcanza. Che, ¿y qué estás haciendo ahora? ¿A qué te referís? Si estás trabajando, haciendo algo. Sigo con lo de las promociones. ¿Qué promociones? Promociones, donde promocionás un producto. Pero, ¿qué haces exactamente? Por lo general estoy en un shopping o en un supermercado. Encarar gente, les muestro el producto, les hago todo el verso, ¿entendés? Ah, como esos que están ahí en un stand y te dan a probar alguna mierdilla, como cuando salió el termo. Algo así, pero yo por lo general estoy enfrente de la góndola del producto que estoy promocionando. ¿Y tenés que irte muy empilchado? No, no me jodan con lo de la ropa. Casi siempre estoy disfrazado.
¿Cómo disfrazado? Sí, disfrazado, de muñeco. O sea que, ¿sos un muñeco? Sí, soy un muñeco, pero con eso le debe comer a Aldo. Buah, no te enojes, era un chiste. ¿Tenés cenicero? No, si querés voy a buscar. No, dejá, está bien. Boluda, mira lo que me encontré. ¿Es lo que yo creo que es? Sí. A ver, y encima está sin abrir, mirá. Déjame ver. Oh my god. ¡Mame! ¡Mame! ¿Ahora qué pasa? ¿Adivina lo que se acaba de encontrar la chancha? No sé. Ay, oh, decir, a ver si por lo menos saca esa cara de ojete que tiene. Bueno, está bien, mirá. ¿Y eso? ¿De dónde lo sacaron? Me lo encontré en la mejilla. ¿Quién habrá sido el pelotudo? Porque hay que ser un pelotudo para que se te caiga y ni darte cuenta. Y Fede, y Fede. ¿Lo vamos a tomar? No, si lo vamos a llamar a Fede para devolvérsela. Salame. Dejen que yo la peino. Ay, pero no me quedan más fajitas. No importa, ¿no tenés un billete nuevo? Sí, pero a mí no me gusta compartir el carnito. Ay, señorito. ¿Por qué me trabas el culo? Chicos, no empiecen ahora. Señor, cuando guste. Tanto que decía que no, que no. Mirá cómo se lo tomó sin chisar esta. Va, chicos. Ya saben lo que opino al respecto, pero también todo lo que venga de arriba, cabecealo. Pero se acabó el vino. Todavía queda champagne. Qué bueno, me había olvidado. Bueno, ¿y ahora por qué brindamos? Por Fede, claro. Sí, por Fede. Por Fede. En un ratito nos va a pintar la gran proyecto. Sí. ¿Cómo? Sí, que acá unos minutos vamos a estar dale que te dale, craneando cosas que jamás vamos a hacer. Rítmica. Una clásica es la de formar una banda. Sí, o filmar una peli. O hacer un programa de radio. O de tele, de esos que cuando estás ahí, lo prendés tipo 2 de la tarde, y están ahí porque empiezan como al mediodía, ¿viste? Después volvés a prender la tele tipo 7 y siguen. Y después, hasta que no empieza fútbol de primera tipo 10, no paran. Porque fútbol de primera, no hay con qué darle. ¿Cómo es que se llaman esos programas? Colectivo, creo. Sí, un programa colectivo que se llame Y Arriba el Domingo. Está bien. Pero yo tenía un amigo que siempre estaba delirando con empresas de baile que le iban a llenar de guita. Una vuelta se inventó una, ¿cómo era que le puso? Los guantes blancos, que era un banco de llave. ¿Banco de llave? Sí, la onda de esta empresa
era que tenía una copia de la llave de tu casa por si las perdías. Con una cuota mensual, ellos estaban a tu disposición las 24 horas, los 365 días del año. Ponele que salís una noche de gira, volvés a tu casa a las 7 de la mañana después de la caravana y te das cuenta que perdiste la llave. ¿Qué haces? Llamás a los guantes blancos, te traen la copia a tu casa y te arras el cerrajero. Cualquiera. Está buena la idea, ¿eh? Mirá, no tenés gasto de alquiler porque lo guardás en tu casa, la llave. Después no tenés empleados que pagarle porque tenés dos socios y listo. ¿Si lo hacemos? No digas pavadas. Si querés hacer algo productivo, trae champán. Sí, ¿no? Ya es hora de abrirlo. Es Hugo. Hola. ¿Qué haces? No estoy en casa. No, tengo cosas que hacer. Bueno, dale. Después hablamos. Un beso, chao. ¿Y qué te dijo Bubi? Buba. Nada, si quería ir a la plaza con Alta. ¿Y por qué no le dijiste que sí? ¿Pero qué te pensabas? ¿Que quiero que mi hijo me vea así duro y con un olor a escabio que da calambre? Bueno, decía, justo hoy tenía que llamar, ¿será posible, loco? Voy a abrir este champagne que me está pidiendo gritos que lo tome desde que me levanté. Esta vez hacé la más grande. ¿Vos dejás que yo sea administrarla? Ah, ¿y ella? ¿Qué te pasa, tarado? Si no te gusta, venía a peinar vos. ¿Qué te hace la experta? No te hagas la profesional. Siempre te mandás la parte. Además, ¿no era que ya no tomabas más? ¿No era que hace siglos que la habías dejado? ¿Pero por qué no te haces servir y te tomás el agua, eh? Bueno, chicos, no nos vamos a pelear ahora. Todavía quedan un par de tiritos y un culo de shampoo. Él empezó. Sí, pero sos vos la que se hace la canchera. Bueno, córtenla, loco. Si no, agarro lo que queda y me lo tomo yo solo en un bar. Dale. Mome, ¿se puede saber qué mierda estás haciendo? Limpiando. ¿Pero por qué no te dejás de joder y te venís acá con nosotros? Pará, quiero limpiar un toque. Esto es un asco. ¿No lo conocés todavía? Si para un segundo se pega un tiro. Sí, es que me saca que se ponga a limpiar ahora. Hay que darle algo para hacer. ¡Che, Mome! ¿Qué tal te fueron las camisas? No sé, todavía no las probé. ¿Qué camisas? Unas que eran de mi hermano y ya no las uso. ¡Che, Mome! ¿Y si te probás las camisas? Dale, Mome, compadre, probate las camisas. Dale, Mome. Hacenos un desfile. Total, yo te musicalizo. Dale, no seas agreta. Bueno, está bien.
Voy a poner un tema. Es un poco viejo, pero a mí me sigue gustando. Fija que mañana llueve. Escuché por la radio que ya se venía la ola de frío. Ojalá. Quiero que este verano se termine de una puta vez. Me da igual. Frío, calor, es lo mismo. Más de lo mismo. Siento como si el tiempo se hubiera detenido. Para mí todo lo contrario. Es como si no parara. No se detiene nunca.